Existe tiempo. Eliminaré a su general ya mismo. No. Bueno. Hola amigos de YouTube, les habla Tigre HZ y les traigo un nuevo video. Y bueno, no me había olvidado de ustedes, la verdad que tengo tiempo sin subir video, ya como semana y media me fui así sin avisar. Así que hoy este video es para ponerlos al día, para comentarles muchas cosas, pero bueno, antes que nada vamos a empezar con lo que fue este CW en específico, ya que les llamará la atención que está en modo cacería de cabezas, y así es, fue un CW que jugamos en cacería de cabezas contra el clan Furia Vegetil. Anterior a este clan, bueno, habíamos jugado como todas las noches un CW normal con PP y los mapas, donde salí como 5-15 en todos los mapas, pero bueno, la verdad es que con ellos un CW bastante entretenido. Después de ahí decidimos jugar otro y se colocaron mapas cacería. Y la verdad la pasamos bastante bien ambos clanes, fue bastante entretenido, que este es uno de los clanes con los que más jugamos hoy en día. Prácticamente todas las noches nos vemos con ellos, si acaso un día que no juguemos, pero realmente muy seguido, porque ahorita no hay casi clanes pues, y la verdad que con ellos cero problemas, son buenos CW y nada. A veces ganan ellos, a veces ganamos nosotros y listo. Por otra parte, bueno, les voy a explicar un poco cómo se colocó el mapa. Tenía que colocar mapa aleatorio en el canal oficial y pues de ahí se bugueaba la sala y podía tocar cualquier mapa en cacería, y tocó este de noche, así que lo jugamos porque no es algo que tú puedas elegir, no, vamos a jugar todo el mapa en cacería, no, simplemente la sala se buguea y coloca cualquier mapa. Pues el punto es que decidimos jugar y la pasamos bastante bien. Este video realmente va más que todo de fondo, fíjense que no lo voy a dejar con voces porque les tengo que comentar muchísimas cosas, sinceramente muchísimas. Ponerlos al día sobre por qué no he estado subiendo video y por qué probablemente no subo en un tiempo, y comentarle unas que otras cositas más. Antes que nada, las personas que siguen la página de Facebook recordarán que he estado subiendo fotos, pidiendo asesoría de una u otra manera sobre cómo armar el computador nuevo que ando comprando, o mejor dicho que ya compré. Gran parte, compré un AMD FX8320, compré un disco SSD 120 GB, disco sólido creo que le dicen, esos discos duros que son 10 veces más rápido de lo normal. Compré lo que fue la tarjeta madre, con la gráfica me la envió Hanso, que se la compré y me la envió por FedEx ya lo que fue el día de ayer. Y lo otro que compré, que fue, que no recuerdo en este momento, la fuente de poder, porque obviamente necesitaba una fuente certificada. Compré una VGA de 600 vatios. La PC la verdad quedó bastante buena, por ahí estoy pensando en comprar un par de cositas más, que es el fan cooler, que espero comprarlo entre hoy y mañana, para que me llegue más o menos al mismo tiempo que las otras cosas. Todo esto lo estoy comprando por Amazon, ya que es mucho más económico, y pues en mi país la verdad que estas cosas están escaseando bastante. Pues como sabrán, se escasea la comida, mucho más computadoras digamos actuales. Entonces la verdad compré todo eso por ahí y me debe estar llegando en 2 o 3 semanas, así que probablemente hasta dentro de 2 o 3 semanas no esté subiendo video. Mi computadora se dañó, no se dañó, es la misma de siempre, pero la verdad me aburrió porque quiero subir cosas que realmente me limito, o sea, por lo menos grabar el Counter Strike y jugar al mismo tiempo no lo puedo hacer, el dos núcleos no te da para eso. Entonces bueno, a esto va el video también. Recuerdan que les comenté que tenía en el último video del año pasado que tenía 3 metas para este año, 3 metas que quería cumplir. La primera, lograr una independencia económica, y con independencia económica me refiero a que si estoy con mi novia y queremos salir, que el dinero no sea limitante, que podamos ir a comer a un restaurante, que podamos, nos provocó comprarnos algo digamos casual, o sea, no estoy hablando a nivel de cosas caras, sino del día a día, para que se den una idea. Que el dinero no sea limitante al día a día, y pues eso ya lo logré. Realmente en este momento me está yendo bastante bien. Esto porque, pues se lo comento, no tengo el típico trabajo que tiene un venezolano en una tienda o que trabaja para una empresa donde se ganan 10 o 15 dólares al mes, y no. De hecho, a esto va el segundo objetivo. En tan solo un mes logré conseguir lo que fue el dinero para cumplir el objetivo de mi PC. Y sí, van a decir, una PC gamer es un objetivo para ti, la verdad sí, y en Venezuela es motivo de orgullo. Reunir los casi 600 dólares que he gastado en el computador en tan solo poco más de un mes no es fácil, la verdad no es fácil acá, y lo logré hacer, y me enorgullece la verdad porque esto es algo que me gusta a mí.
Me gusta jugar, así de sencillo. Yo la paso bien, comparto con amigos de no solo de Operación 7, de todas partes del mundo. Ya tengo amistades, algunos los he conocido en persona, en oportunidades, etcétera. Y bueno, la verdad que este es el segundo objetivo y ya está cumplido. Solo falta que lleguen las piezas. Ojalá que nada salga mal, porque coño, ahí sí sería el colmo. Pero bueno. Y el tercer objetivo que tengo para este año es que no quiero seguir dependiendo de mi papá en el aspecto del vehículo. Porque mi papá, pues, digamos, está todo el día usando el carro y cuando lo puedo usar yo, a veces no lo quiere prestar, que es de noche, que es inseguro. Así que mi tercer objetivo para este año es comprar un vehículo usado, un escarabajo para mí me va y me viene bien. Reunir unos 1.400, $1.500 y pues comprar eso. Y la verdad espero para mediados de este año o finales. Yo creo que para finales sería el tiempo más o menos que tendría la plata. Y comprarme un vehículo que pues pueda salir por ahí y llevar a mi novia de la universidad a su casa. Pues la verdad me acomodaría mucho más la vida tener un carro. Y no quiero un último modelo ni nada de eso. Porque primero porque soy una persona que en ese aspecto nunca le he dado mucha importancia a los lujos. Y segundo porque en este país tener un carro del 2005 en adelante es tener un tiro en la frente en el primer semáforo que te detengas. Así que quiero un carrito viejito, un escarabajo que lo ponga, lo pinte, le haga su latonería, su cosa y quede bastante bien. Eso para mí es más que suficiente, porque pues aquí hay que vivir así, aquí no hay que ostentar las cosas, hay que vivir tranquilo, calmado y bajo perfil, pues al menos hasta que se arregle un poco la situación en Venezuela. Bueno, esto se los comento porque ustedes saben que este canal para mí, más allá de ser un canal gamer, que eso es como un blog personal, un canal donde me distraigo, me relajo y pues tengo la oportunidad de conversar con ustedes, leer sus opiniones y pues saber qué opinan ustedes al respecto. Y la verdad, como siempre se los he dicho, tengo bastante confianza en cada uno de ustedes que me sigue video tras video y pues les gusta. Y por ese motivo también me propuse lo de la PC porque quiero ofrecerles más calidad. A mí nunca me gusta jugar en resoluciones altas porque pues no sé, no se me acomoda jugar en resoluciones de 1600 en adelante, 1200 y pico tampoco. Pero va a tocar porque ya 800 por 600 lamentablemente es una resolución muy antigua. Pero creo que puedo sacar mejores videos que ustedes los puedan disfrutar más en el aspecto gráfico. La verdad, les pido disculpas por la ausencia. Probablemente no suba más videos hasta que me llegue el computador completo y el día que llegue voy a hacer un unboxing. Y tranquilos que ya me quité el bigote para los que se preguntan eso, tranquilos que ya no está ahí. Pero pues nada, cuando llegue ya estaré subiendo el video para que ustedes vean cómo anda el computador, qué tal corre y todo lo demás. Pero mientras tanto prefiero estar así. Para las personas que me han preguntado si estoy con la venta de cuentas porque estaba ausente de YouTube, sí, sigo vendiendo cuentas, pero pues he vendido demasiado y la verdad que tan pronto me llegan, tan pronto se venden, así que tienen que estar atentos. En relación al cash, igualmente, todo normal, sigo vendiendo cash, cuentas, etcétera. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, espero entiendan la ausencia, saludos, Tigre HZ, nos vemos en el